¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bendiciones para todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos con otro video, aquí estamos con los chicos y las chicas todos aquí reunidos. Hola, bendiciones, saludos a la También. distancia. Saludos. Hola, amigos, bendiciones. Hola, amigos, bendiciones. Hola, amigos. Están todos reunidos ya aquí en otro día más, ¿verdad? Que Dios nos regaló. Espero que también ustedes nos sigan apoyando, ¿verdad? Ahí está. No, igual. ¿Qué tal, amigo? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, ¿verdad? Ahí sí que amanecimos bendecidos, ¿verdad? Porque tenemos de todo, ¿verdad? La vida, la salud, el aire y los alimentos, ¿verdad? Que no nos falte, ¿verdad? Entonces, el día de hoy estamos acá reunidos con todos los chicos, ¿verdad? Porque hay unos, pues, inconvenientes y, pues, es bueno. Claro. Sí, aclararlo, ver qué se hace, ¿verdad? Tomar carta en el asunto. Entonces, mi esposa no está ahorita porque igual está bien afectada su salud y ya no está con calentura, ¿verdad? Entonces, ahí sí que es duro eso. Igual yo ayer estaba también, pero me tuve que llevar a inyectar y aprovechando, una vez me inyecté también porque yo como pues, me agarró dolor de cuerpo. Así, calentura, así empieza, con dolor de cuerpo. Después cuando te viene, viene a pegarse un solo. Entonces, De un antes me solo pegué un solo bajón. y yo me voy a curar. Por eso está pegando mucho, ¿verdad? Lo que es el dengue, eso. Ajá. Es el dengue. Es el dengue. Entonces, hoy pues tenemos una mala noticia acá para el canal o para el grupo, se podría decir, ¿verdad? Que por X razones, ¿verdad? Que hemos tenido ahí, digamos así, con la mayoría, pues ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, entonces hoy pues a Isaías y a Chely les tengo una mala noticia, ¿verdad? De que pues ahora pues sí que me hagas culpar, ¿verdad? Y pues trabajo ya no hay para ustedes, entonces ahí sí que gracias por tu tiempo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí sí que las personas también comentan de que pues se podría decir en un comentario, dijo una escritora, creo que es un escritor, de que yo le tenía miedo a Chely porque es mi casera, no la podía sacar, dice. Entonces yo pues no tengo ninguno, ¿verdad? Y nadie me va a andar dando orden aquí, ¿verdad? Y pues ahí sí que se va a tomar carta en el asunto porque como pues ha pasado muchas cosas y muchos inconvenientes. Entonces, y como pues ahorita pues el canal pues también está cayendo para abajo las vistas, entonces no me sale cuenta tener muchas personas también, ¿verdad? Entonces, ahí sí que me van a culpar, ¿verdad? Pero ustedes pues aquí nomás llegaron, ¿verdad? Y pues yo quisiera echarle la mano, pero no puedo, ¿verdad? Y todo eso es lo que ha pasado, pero ya es bastante diferente, ¿verdad? Entonces, por esa razón de que lo reuní acá, ¿verdad? Y pues para dejarlo claro todo aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces, si se van a trabajar en otros canales, está bien, ¿verdad? Yo no les digo nada, cada quien es libre, ¿verdad? Pero de que no vayan a andar hablando así, porque nos sacó que muy poco nos pagaba y que nos obligaba a hacer esto. No, ¿verdad? Aquí, pues, el trabajo, pues, se viene a hacer, ¿verdad? Y, pues, ustedes saben de qué trabajo, pues, en todos lados nos dan un orden y nosotros tenemos que hacer. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Nos van a mandar a la chingada, ¿verdad? Porque es algo que les dicen, vaya, está bien, lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, si ya me pongo al brinco, sí, que no sé qué, que no sé cuándo, entonces, rapidito me van a echar ojo a mí, ¿verdad? Entonces, ahí sí que esas son mis palabras y esa noticia, pues, para todos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí sí que cuesta, sí, ¿verdad? Entonces, algunas palabras que tengan ustedes ahí. Pues mi criterio está bueno, de todo modo, pues eso tenía que ser ya, me imagino yo. Pues, muchas gracias por el tiempo que me has dado el trabajo, ¿no? Y pues
se te agradece también, ¿verdad? Porque ya no, para que aprendí muchas cosas también. Y cosas buenas y cosas malas, momentos buenos y momentos malos también. Y pues gracias ahí por el tiempo, ¿verdad? Y de todo, pues yo sabía que esto iba a llegar un día, llegó ya. Ajá, y muchas gracias a todos por su compañerismo y su amistad, ¿sí? Porque durante todo este tiempo, pues, todo estaba de tinta, nítido y social todo, pues, y muchas gracias por el trabajo. Excelente. Así es, pues, finalmente saludos para todos y bendiciones, esperando que se encuentren muy bien. Y pues ahí, pues, muchas gracias, Noé, por la oportunidad de trabajar aquí con usted, va. Y pues ahí, pues, muchas gracias a todos los compañeros, va, por también brindarnos la amistad. Y pues ahí es agradeciendo también por el trabajo, se le agradece también a Noé y a Tenito también, ¿verdad? Y por dar la oportunidad. Y pues yo sabía también de que esto iba a llegar y pues ya llegó su momento también. Exacto, entonces. Ay, Dios. Quedó impactado todo, ¿no? Sí. Solo como que un bombazo, ¿verdad? Sí. Solo la noticia. Ay, se siente raro. Se te veo. Nadie lo esperaba, ¿verdad? Nadie lo esperaba todo eso. Ya, pues ahí sí que te tenía que hacer, ¿verdad? Y pues, por eso me quise reunir hoy, ¿verdad? Que es día lunes hoy, inicio de semana. Inicio de semana, ¿verdad? Para que pues ahí sí que tomemos todo las cosas en serio, ¿verdad? Y pues como les vuelvo a repetir, si van a trabajar a otro lado está bien, ya no hay problema, ¿verdad? La idea es, si van a trabajar por ahí, no quiero que van a andar hablando cosas aquí o agarrando cosas acá, ¿verdad? Entonces aquí pues se viene a ser el chance y pues ya afuera pues ya cambia, ¿verdad? Entonces por esa razón de que pues les estoy aclarando acá, porque igual, si van a hacer controversia, pues ahí sí que veremos qué hacemos, ¿verdad? Porque a nadie le va a gustar que van a andar hablando mal, ¿verdad? Sí. Mucho menos. Está bien que me hablen, pero fíjate, ¿verdad? Pero afuera, sin cámara, sin nada, mira, no hay cuelaran tanta panzón que no sé qué. Por mí no hay problema. Pero que si ya me hacen público en un video, entonces ahí sí ya voy a tomar carta en el asunto, porque yo sí soy poco para los problemas, yo soy tranquilo, pero el que me anda chingando yo no me quedo solo así también. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, ¿verdad? Y pues para que todos estemos tranquilos, ni yo ni él, ni tranquilo, ¿verdad? Sí, como que no haya pasado nada. Ajá, entonces yo sí soy un poco más delicado con los problemas, ¿verdad? Porque no sé, yo sí luego me altero y no me controlo. Ajá, y no me controlo. Entonces, sí, porque cuando está muy alterado uno pierde el control. Pierde el control y no quiero que pase eso, ¿verdad? Yo he dicho que si la persona me habla, me saluda, yo lo saludo. Y si él no me saluda, yo no le saludo, ¿verdad? Yo así soy también. Igual la vez pasada, yo saludaba primero y yo quedaba en ridículo en la aldea, ¿verdad? Les hablaba, para la madre me ignoraban, ¿verdad? Entonces, desde esa vez jamás volví a hablar a la persona, ¿verdad? Y si me habla, pues yo te hablo, y si no, pues no, ¿verdad? Ajá, entonces, ahí sí que, por esa razón de que están haciendo esto, ¿verdad? Y va a haber problemas, pues, que no se haga público, ¿verdad? Ajá, tanto escándalo, porque igual la persona, pues, siempre las personas me mandan cualquier cuentazo que pase primero, las personas me mandan siempre un link del video donde se están hablando. Ajá. Luego me cae el link. Entonces, yo como pues soy sincero, yo casi no reviso tanto lo que es el canal, ¿verdad? Sino que hay que hacer otras cosas y si me voy en el carro agarrando el teléfono, me distraigo y puede pasar mayor cosa, ¿verdad? Entonces para eso. No, ¿verdad? Igual cuando voy manejando no contesto casi llamada. También lo que hago es rechazar la llamada hasta cuando ya estoy en mi punto de así parqueado. Entonces sí, ya le llamo qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero a lo contrario, sí, es un poco más delicado porque cuando vas hablando te distraes. Te distraes. Entonces, pues, y te puedes ir. Un día iba yo y contesté una llamada y no sé, me pasé un gran hoyo.
¡pum! Hizo el carro, qué a huevón me pegó, porque dije yo, si pincho adelante, da vuelta el carro, y si pincho atrás, jodo lo que es el, ¿cómo se llama esa? ¿Dónde están las llantas? ¿Esto es? ¿Eh? El rin, el rin que nada. El aro, algo así se llama, el aro. Y es un carro. Es un carro. Entonces. Boris, ¿qué dice Boris? No, tranquilo, porque no lo esperaba nadie. Yo creo que nadie lo sabía. No, nadie lo sabía. Cuando... Nadie se lo esperaba. Pues sí, ahí sí que pues como viene, va a tomar la decisión. Ajá, y pues ahí sí que ya lo tomaste, dije, pues me quedé sorprendido por la noticia, ¿verdad? Pero igual. En su debido momento yo siento que pues en cualquier labor así es, ¿verdad? Ajá. Entonces, como dijo Noé, pues llegó el momento de Isaías, pues está bien, va. Hay que...